Hola amigos, buenos días. Vamos a ver si podemos grabar bien, porque hay tanta claridad que a nosotros se nos ve oscuros y se ve claro todo el resto del vídeo. Vamos a ver si podemos hacerlo y podemos grabar ahora. Mirad, es muy importante que en esta época del año observemos nuestras plantitas. Primero, porque han pasado a lo mejor bien el verano, no han tenido cochinilla, pero ahora es época de otros, de otros insectos. ¿Vale? como por ejemplo las mariposas, que ponen en nuestras plantitas y cuando las larvas salen se van alimentando de la misma. Nosotros, yo por ejemplo tengo mucha costumbre de cuando veo, no es cochinilla negra, yo para mí es la, la, la mariposa que ha puesto, efectivamente Ricardo, la mariposa que ha puesto sus huevecillos en la planta y lo vemos como negro, claro, lo fumigas, pero eso hay que quitarlo. Si no lo quitas después con un pincelito, con un jaboncito o con algo, es imposible, se queda pegado junto con lo que nosotros le hemos puesto para quitarlo. Mirad, solamente os lo voy a enseñar un poquito, no me voy a extender para que el vídeo no se haga largo. Mirad, esta es, no sé si es una mandala citrus o una pálida, limón, algo diferente a lo que es la... La especial tenía esta planta. Mirad, tiene un montón de hijuelos, como vosotros comprobaréis. ¿Veis? Pero mirad, ¿veis? Que cada ápice de crecimiento tenía, tiene como cositas negras. Mirad, yo eso ya lo he tratado, pero eso lo he tratado. Pero si no lo quito, no se va. Entonces, lo que he hecho hoy ha sido limpiarlo con un pincel y agua jabonosa. Aquí tengo agua jabonosa. Esta me la había guardado para enseñarosla. Esto es un hijuelo que se ha desprendido afortunadamente con raíz. Que no pasa nada, ya lo sabemos. Pero es preferible porque este ya era grandecito. Entonces lo que yo he hecho es lo siguiente. Primero, el, el agua con jabón tiene que ser una cucharadita de postre por un litro de agua de jabón potásico o jabón neutro que es el que nosotros aquí en España encontramos en Mercadona que le llamamos jabón blando vale entonces si ponemos más mmm, corremos el riesgo de que la plantita se queme porque habitualmente lo hacemos y la volvemos a poner al sitio no si no la aclaramos no se puede volver a poner al sitio a no ser que sea exacta la cantidad de jabón potásico que necesitamos para limpiar Mirad, yo lo había, la había dejado para que vosotros vieseis. Está tratada. Yo ya la he tratado. No, no me puedo. Papi, tiene que ser así, ¿vale? vale. No puedo acercarme más. Bueno, sí. Vale, vale. Así. Bueno, mirad, yo lo que hago es esto. La limpio bien, todo lo que puedo. Si se cae alguna hoja, pues ya le saldrá. Porque está perdida. Está perdida. Y yo, para mí, eso son. Esas son las mariposas que van a poner a nuestra plantita y dejan ahí todo esto negro que no les favorece para nada. Además de que afea muchísimo a la planta, no les favorece. Muchas veces no sale. Yo así como esta, tengo bastantes con esas manchitas negras. Yo me acerco y además casi siempre es en el ápice que es donde más débiles son yo me acerco y lo, y lo fumigo y a los dos o tres días hago esta operación porque sé que ya está muerto sé que está muerto pero si no lo quito no no lo no le hacemos ningún favor vale porque la planta crece con eso con esa fealdad ahí hasta que esas hojitas fijaros que es justo el ápice, que bajo en las que tiene más fuertes no está, generalmente está en el ápice, que es lo más débil. Pues yo lo que hago es limpiarlo bien, lo miro, lo limpio. Después tengo que deciros que esta misma plantita la dejo un ratito así con el jabón, con el jaboncito como lo he pasado, y pasado un rato la aclaro con agua. ¿Vale? Podéis dejarlo toda la tarde, podéis dejarlo toda la noche, pero hay que aclararlo con agua. Antes de exponerlo al sol, vale. Solo era quería deciros con esta solo quería deciros eso, vale, que estaba aquí. Luego la pondremos en su sitio. Pero más que nada para que vean veáis que ahora no a lo mejor hay tanta cochinilla que también porque está haciendo mucho calor, las temperaturas no son normales aquí porque tenemos un veroño, vale, un verano otoño y en y en la parte de Sudamérica, donde ahora es primavera, también están teniendo muy altas temperaturas. Entonces, hay que, hay que hacer eso: hay que mirarlas, mmm, fumigarlas cara a la noche con lo que sea, con, con alcohol y jabón potásico con, y agua, evidentemente. Se fumiga bien, pero claro, se fumiga y tú matas a lo mejor las larvitas o los huevecitos, pero eso, si no lo quitas. Queda pegado ahí y tampoco le hace bonito ni bien a la planta porque no la deja respirar. Vale, pues mirad, esta es una Neon Breakers que yo la veía algo raro. ¿Sabéis? No sabía qué, pero las hojas de abajo estaban. Pe pero no, le he quitado todas las hojas secas de abajo, me he fijado. Mira, esta sí que se la voy a quitar con cuidadito que tiene ahí. Un par de hijuelos, pero tiene, mirad, todo eso negro que yo os digo, ¿vale? Entonces, que podemos quitarla sin dañar a la planta, se quitan. Que no se puede dañar, se fumiga. Y luego se limpia, si se. Por ejemplo, aquí no lo podría limpiar, porque a los bebés les haría daño, los podría partir, ¿vale? Esta tiene hijuelos, mirad. Hasta por aquí. Esta está cargadita, cargadita, cargadita de hijuelos. Entonces yo me doy un repaso por mi jardín, imagino que como todas vosotras, y a la plantita que le observo algo raro, alguna hojita negra, alguna hojita seca. Aparte que me encuentro, cantidad, ¿eh? pero cantidad de caracoles muertos, porque sabéis que yo le puse... Yo le puse un, un granulado para ello. Aparte de que me encuentro muchísimos, no os podéis imaginar, pues me encuentro alguna que tiene esto. Entonces, lo que hago es, pues nada, la saco, miro que debajo no tenga ningún gusano, ni ninguna mariposita, ni ninguna puesta incluso de caracol, que los caracoles también ponen en nuestras macetas. Y, y entonces la vuelvo a poner o bien si no tenía nada en la misma macetita y si tenía algo pues la macetita la pongo a lavar la voy a poner a lavar con lavandina o con lejía que decimos aquí vale y, y la plantita la muevo de sitio para evitar que si tiene si tiene algún caracol o alguna puesta de caracol o puesta de mariposa se quede en la otra tierra y en la otra maceta porque si no no le las fumigamos pero no le acabamos yo siempre digo cuando me preguntan alguna amiga oye paqui que es que mi planta tiene es que le he encontrado y la he tratado y le pues la has quitado de la tierra ay por qué porque es que a lo mejor el problema lo tienes en la tierra a lo mejor en la tierra tienes el gusanito o el caracol o la mariposa lo que realmente te está haciendo daño a tu plantita. Yo de verdad os digo que lo primero que hago es cambiarla de de sustrato, porque así me aseguro que si yo la trato por arriba, por abajo no tiene nada. Es un consejo, vaya, cada una tiene una manera de, pero yo os aconsejo que siempre 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 que por arriba las tratéis, porque le hayáis visto cochinilla Blanca, cochinilla negra, una puestita de caracol, una puestita de, de mariposas, algo que no es natural en la planta, quitemos esto porque perfectamente puede estar ahí. Pues esa es la Neon Breakers. Esta mañana, dando la vuelta por nuestro jardín, nos hemos encontrado con sorpresas, te da la vida, la vida te da sorpresas. Ya sabéis que la felicidad completa con las plantas no existe, te da mucha satisfacción. Pero te da mucha rabia cuando tú las has cuidado como si fueran bebés de pañales y vas y te encuentras con lo que te encuentras. Este afortunadamente, mirad, este es el Graptopetalum Mirinae variegado. Los Graptopetalums, no me cansaré de decirlo, son fuertes, ¿no? Lo siguiente, todos, ¿vale? Entonces, este no podía ser menos, pero no cabía en la maceta que estaba. Le pasaba como al Mendozae de ayer se me salía. Entonces lo que he hecho ha sido pasarlo aquí, pasarlo a esta que es un poquito más grande, que le va a permitir desarrollarse como Dios manda, porque estaba ahogado. ¿Vale? Así que yo muchas ya me las había preparado, sabéis que lo hago para que el vídeo no se haga tan largo, pero sí que me gusta deciros lo que he hecho, ¿eh? como a la otra, a la... A la pálida esa o mandala, o yo creo que la compré como pálida limón, pero no me hagáis mucho caso que a lo mejor me lo estoy inventando. Que hace tiempo que la tengo y resistía como una cosaca, y de repente hoy voy y digo, pero bueno, ¿qué es lo que tienes? Así que lo primero que he hecho ha sido, ya os digo, ponerle agua jabonosa, ya os digo, en la cantidad justa, ¿eh? podéis poner también alcohol. Y así si hay algún bichijo lo matamos ya directamente. Pero siempre la, que lo hagamos esto, que esté a la sombra. Que sea cara a la noche, que esté toda la noche con eso y a la mañana siguiente no es preciso cogerlo de la maceta y sacarlo. Simplemente tenemos una botellita un, con spray, con agua, agua sola, agua limpia, lo fumigamos, la tratamos. Y, y ya está. ¿Eh? O sea que no tiene más misterio. Se me pega en los guantes. Mira si es gordo ahí. ¿eh? Se me pega en los guantes. Pues estos son muy, muy, muy agradecidos. Lo que pasa que todo lo que están en el sitio que los tienes compactados, cuando los sacas se desparraman un poco. Pero no pasa absolutamente nada, porque nosotros los reeducamos, los condicionamos y luego sabemos que hojita que cae, hojita que es una flor segura. Pues este es el A ver, chiqui, ¿qué tienes tú ahí? Nada. Me había asustado. Se había quedado su raíz fuera. Así. Así. Pues este es el Graptopetalum Mirinae variegado. Que todas las de hoy son de casa, ¿eh? que han pasado el verano afortunadamente bien. Y ahora es cuando me están empezando a dar problemas. Y antes de que la cosa vaya más, pues he decidido lavarlas, tratarlas y sacarlas de siempre del porque la tierra que tenemos en esa maceta puede perfectamente tener el anfitrión o el gusano o la mariposa o la cochinilla o lo que quiera que sea que nos está destrozando nuestra plantita, ¿vale? Bueno, pues mirad, este es un Calanchoe luciae fantastic que tenía esto era de un tronco que yo de, mirad, que yo decapité. Bueno, pues mirándolo bien, tampoco sabía muy bien yo lo que le estaba pasando, pero algo le estaba pasando. Pues debía de tener un gusanito. O debía... Caracol no, porque ya sabéis que yo le puse arreglo para los caracoles. Pero sí que debía de tener algo. Perdonad. Aquí está. Algo que lo estaba dañando porque tenía así como comiditas y, la, y luego el tronco, el tronco, digamos que la, la planta madre, el tronco que me ha dado muchísimos, estaba seco, toda la parte de arriba, o sea que ellos no se debían de poder alimentar. Entonces, lo que he hecho también ha sido sacarlos para ponerlos en otra macetita porque aunque yo tenga muchas de estas no las voy a dejar morir claro está si tengo que regalar si alguien viene y le hace ilusión yo con gusto se lo regalo os lo digo de verdad porque claro yo tengo me gustan mucho ¿eh? que hace unos colores hace unos colores nosotros tenemos uno grande que me parece que ricardo os lo ha os lo ha filmado que está ahí en en, en en invernadero de verano como yo digo y tiene un rojo espectacular pues ese es el calanchoe luciae fantástico trisiflora estos dos no ese tiene raíz estos dos no pero los vamos a los vamos a poner aquí que no tiene malla no tiene malla a ver si tuviera yo no pues voy a ponerle un poquito de malla con vuestro permiso porque yo creía que tenía es que si no se saldrá toda la toda la tierra sabéis y no no es el caso vale no queremos que pase eso ahí socorro así ah, yo que me, me las daba de que lo tenía todo preparado, ¿verdad? Pero bueno, yo lo intento. Intento prepararlo todo antes para que no sea tan largo y sea más cortito. Pues esto, esto es lo que le ha pasado al, al tronquito del Calanchoe Lucía de Fantastic, ¿vale? Que se ha secado, igual lo ha secado algún bichejo, algún gusanito o algo. Y. Estos pobres tenían un aspecto, no sé, eso que tú notas que algo no va bien en la plantita, ¿vale? Estos no tienen raíz. Mira, este sí, por Dios, tan pequeñaja. Pero bueno, yo los voy a poner ahí, como van a estar unos días sin regar. ¿Has quitado tú ese? Pues este es el otro que estaba en el tronquito. Vale Cari, uh -huh. mirad, esta es la graptoveria Douglas Hat, que yo tengo y os prometo que son completamente diferentes. Pero bueno, es lo que hay. Esta no tenía nada, eh, absolutamente nada. Mirad, tiene ahí un hijuelo, se la sanita, pero tenía la, el sustrato primitivo que yo hacía, lo tenía, la tenía mucho tiempo entonces aunque ella se ha portado muy bien y, y se ha hecho grande y ha vivido y todas esas cosas yo consideraba que después de dos años ya era momento de cambiarles el sustrato vale entonces lo voy a bueno pues eso vamos a intentar colocarla ahí no quiero taparle el hijuelo que lo tenía fuera ya. Ella si es preciso le pondría momentáneamente un tutor porque el hijuelo el hijuelito que tiene ahí ya estaba fuera. No es como esos que yo digo, no, lo quiero proteger del sol porque no. Ese ya estaba ahí, ya estaba fuera. Ya está ¿Eh? Entonces <laughs> Ricardo dice, "Si ya está morenito." No, pero Está habituado Ricardo ya, cariño, ya ya. Entonces no tiene tanto problema como puede tener aquel bebé de el otro día que estaba completamente abajo en la raíz, que no le había dado el sol nunca, si yo lo dejaba fuera, pues tenía el peligro de que el sol nos lo quemara, ¿vale? Y no queremos, ¿verdad que no? Pues aquí le pondré yo creo que le voy a poner después después le pondré un tutor para que esté más porque para dejarle el bebé fuera no la he escondido mucho. Una ¿Eh? Una bueno, no sé, ya veremos. Esta es la Graptoveria Douglas Hat. Mira, esta tiene lo mismo. ¿Vale, papá? Mirad, esta es la echeveria amistar, que tenemos lo mismo. Amistar, amistad, terminado en R, que tenemos lo mismo que a la otra. Todo el ápice está negro. Yo ya lo he tratado, pero si no le quito todo eso que hace feo, ella no va a lucir. Y no es que no vaya a lucir, es que no la dejará respirar en condiciones, porque el ápice necesita estar limpio. ¿Sabéis? Entonces, pues, como ella va a estar toda la tarde a la sombra y toda la noche hasta mañana, yo mañana por la mañana la, la lavaré con, como os he comentado, con agüita clara y ya por lo menos le hemos quitado eso feo que tienen. Yo no sé. Estas mariposas. ¿Y no os ha pasado que os acercáis a la plantita y de repente sale una mariposa volando? A mí me ha pasado muchas veces. Estos días. Yo digo, me cachisquearán aquí. Y mi pelo, que está a contracorriente. A contracorriente. Bueno, pues eso. Pues yo me ha pasado mucho que me acerco y ostras, ya no tengo... Ya me ha salido una mariposa volando. Mira, ahí tiene un hijuelito pequeñito. ¿Se ve, Ricardo? Bueno, pues al otro lado tiene otro más pequeño que aún veréis menos, así que ya lo veréis cuando esté más grandecito porque es muy chico. Es muy pequeño. Pues esta es la Graptoveria, perdón, la Echeveria amistad. ¿Vale? que se ha portado como una campeona también todo el verano aguantando sin problema ninguno. Y ahora, que ya ha pasado un poco el problema de la cochinilla, ahora nos encontramos con el cochinillo. Me da mucha rabia, ¿eh? os lo digo. Siempre tienen algo, pobrecillas, no os dejan tranquilas. ¿Cachis? Ahora todas estas que os estoy mostrando, les he quitado la tierra. Entonces tengo que volverles a poner lo del caracol, porque si no nos no podéis imaginar, la de caracoles que me encuentro muertos. Pues esta es la Echeveria Amistad, terminado en R, que mi marido decía amistad. Mm -hmm. vale. <laughs> ¿Vale, Tete? Uy, hay una mosca más pesada. Mirad, esta es la Echeveria era. ¿Vale? Que también la tenía, la tenía en un centro con otras, con otras que se han ido, las hemos ido poniendo en otro sitio, o se han ido a descansar, y entonces estaba ella en una maceta enorme, ella solita. Pues la vamos a poner en la maceta que corresponda para su tamaño. ¿Vale? Así ellas están muchísimo mejor. No como yo, que al principio lo que hacía es que ponía una maceta. Claro, yo estaba acostumbrada perdón, a otro tipo de plantitas que se desarrollaban muy bien en el verano. ¿Vale? Plantitas de temporada, como yo digo. Y claro, yo me, no sabía que esto era tan lento. Entonces les ponía unas macetas que cabían ella y tres más. Pero claro, luego poquito a poquito vas aprendiendo y te vas dando cuenta de que ellas necesitan su justo espacio. Porque si no, tampoco empiezan a hacer raíces, 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 crecen las raíces y no crece la planta. ¿Vale? Esta es la Echeveria era. ¿Vale, papi? Y esta también. Esta también es la era. Que no las he querido poner. Pues como os decía, esta también es una Echeveria era. Que no las he querido poner juntitas porque esta está cargada de hijos. Mirad, por todos los lados. Y son grandes, muy grandes. Entonces he preferido ponerla a ella solita en una maceta. ¿Sabéis? En vez de, ¡ah! de poner las juntitas, esta para que se desarrolle con sus hijitos la pondremos aquí. A veces decimos que es bonito cuando un buque, pero cuando como esta, cuando son todas del mismo tronco. Pero claro, si yo pongo. Perdón. Estas con esos bebés tan grandes y al lado le pongo esa otra, pues me da la sensación de que no. A ver, vamos a bajarla sin miedo porque tenía las raíces un poquito fuera. si sí, las tiene fuera. No obstante, a ver que no quiero romperle ningún hijuelo bueno chicos yo creo que ahora sí que está bien cubiertas las raíces y ella viene sentadita vale pues esta también es una era vale que la teníamos en otro sitito ¿Vale? Mirad, esta es la Echeveria City Fukumiyama, ¿vale? Que estaba en un en una macetita que ya no cabía. Entonces eh, eh, la voy a poner en esta que es un poquito más grande y la voy a dejar tal cual está. Tremenda, esa, esa es tu amiga, sí, cariño, por el nombre, ¿verdad? Te gusta a ti esos nombres mucho. Bueno, no pasa nada. La vamos a poner aquí, ¿vale? En esta que es más grande, porque en la otra más pequeñita, el otro tamaño más pequeñito estaba un poco asfixiada. No, no estaba ella, no cabía. Vaya, no cabía. Estaba asfixiada y ya. Como yo digo. A ver ahí, te quiero de alta y a ver. ¿Qué te tapa? Ah, perdón, perdón, perdón. En estas macetas sabéis qué pasa, que cabe mucho sustrato. Y a veces te frena un poquito si la, si la plantita es un poco pequeña, porque la cantidad de sustrato que necesita es enorme. Y tampoco les viene bien si son ellas muy pequeñas, ¿sabéis? Un macetón tan enormemente grande. Pero a esta sí que le hacía falta. A esta sí que le hacía falta. Porque de verdad que no cabía ya. Estaba en el otro tamaño anterior a esta. Y no, no cabía. Bueno. Pues con esto... Yo me había preparado esta, como veis, que es la mina. Mirad qué maravilla, qué bonita está. Está perfecta, no tiene daño, no tiene ninguna plaga, pero no tengo más sustrato. Por lo tanto, lo vamos a dejar aquí y salaremos otro día, ¿vale? Pues esta es la Echeveria Citifukumiama, que ahora estarás ideal. ¿Eh, bonita? está muy grande, la verdad es que a esa plantita no os podéis imaginar lo que le costó hacerse aquí, ¿eh? perdona un momentito papá, porque no sé si os acordáis que no iba y os decía es que está como una pasita arrugadita cuando era pequeña y me decíais, le falta agua, le, bueno total, al final cansada de que no fuera ni cara al aire, lo que hice fue, poner en un litro de agua una cucharadita sopera de agua oxigenada. El agua oxigenada sabéis vosotros que oxigena mucho las raíces, les ayuda a crecer y al mismo tiempo si hubiera alguna plaguita, como no les gusta el sabor, también se va. Entonces, oye, le fue genial. Fue ponerla, en, la puse en inmersión, ¿eh? no la regué por arriba, puse un bol con el litro de agua y el, la cucharadita de agua oxigenada, los 15 mili, mililitros. La puse dentro a ella y la dejé toda una tarde que absorbiera para que esas raíces se oxigenaran bien. Y de verdad que le fue fenomenal, pero fenomenal. ¿Vale, papá? Muy bonita es, preciosa. Bueno, pues nada, amigos, muchísimas gracias por estar ahí. Como veréis, no podemos dejar de atender nuestro, nuestro jardín, no podemos de ninguna manera dejarlo porque cada, tem cada época tiene sus plagas. O sea, no se va el, el verano y viene el otoño y descansa, no, este trocito de, de temporada... Tiene otro momento de plaga. Luego viene el invierno y vaya en invierno hay menos porque hace frío y se medio aletargan. Pero resulta que en este clima nuestro, que como en muchos de Sudamérica, que es un clima que no es muy pronunciado el invierno, pues también tienes que estar continuamente pendiente de ellas porque perfectamente pueden tener cualquier cosa. Acordaros cuando hayáis hecho un cambio vale por lo que quiera que sea si tenéis por costumbre de ponerle algo para los caracoles es un consejo que os doy porque es una época súper propicia para ellos por lo menos aquí ¿eh? y para y también para las mariposas como acabamos de decir y los caracoles también ponen en nuestras plantitas con lo cual hay muchas veces que por la parte de abajo por la raíz ellos se van alimentando mientras son pequeños Muchísimas gracias por estar ahí, amigos. Muchísimas, muchísimas gracias. No os podéis imaginar cómo os lo agradecemos. Acordaros de darnos un like si os gusta lo que hemos hecho. Cuidaros y quereros, quereros mucho, de verdad. Espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien de salud. Hasta otro día, amigos. Adiós.